Vine, vi y vencí. Julio César. Año 3000 a.C. se establecen las primeras tribus árticas. El griego Piteas navega los mares del norte y atestigua el sol de medianoche. No hay noches durante el solsticio cuando el sol pasa por Cáncer. Piteas. En el 985 d.C., llegan los vikingos a Groenlandia. El pueblo inuit ocupa la mayoría del territorio ártico circundante. La exploración del Ártico significó numerosas muertes. El tiempo para preparar tu siguiente expedición es recién regresas de un viaje exitoso. Robert Perry. Peary y Henson se convierten en los primeros en llegar al Polo Norte. The Iceman completa medio maratón descalzo en el Ártico. Se establecen las nuevas coordenadas del Círculo Polar Ártico. Quiero ir allá, allá donde otros no han ido, donde no he visto el horizonte, donde mis huellas no existan, y ver cómo aquello que desconozco se funde conmigo. Cuando era niña me preguntaban que cuál era mi sueño. Cuando empecé a viajar mucho me preguntaron que cuál era mi sueño más grande. Y siempre respondía que ver auroras boreales. Hoy voy a cumplir este sueño. Llegué hasta Yukon, Canadá, y voy a vivir un viaje increíble porque voy a cazar auroras boreales. Voy a buscar ese sueño que siempre he tenido desde niña y quiero que ustedes me acompañen para saber cómo se vive esta experiencia y para que, por supuesto, ustedes sepan cómo cumplir este sueño que creo que comparto con muchas personas. Mijitos, sean bienvenidos a Yukon, Canadá. Si les parece bien, ¡comenzamos! Lo primero que necesitaba para cumplir este sueño era elegir un destino. En mi búsqueda encontré que los mejores países para ver las también conocidas como luces del norte son aquellos ubicados en la parte septentrional del planeta, concretamente en el óvalo auroral que forma un anillo en torno al Polo Norte y sobre el Círculo Polar Ártico. De estos países destacaba Canadá y de Canadá, Yukon. Así que sin titubeos planeé mi viaje para volar a este destino ubicado en el extremo noroeste de Canadá. Para llegar, tomé un vuelo desde la Ciudad de México que hizo escala en Vancouver para después volar a Whitehorse, la capital de Yukon. Son las 11:40 de la noche, hemos llegado a Whitehorse. Después de una travesía larga, aquí ya vamos caminando. Ahorita nos va a esperar una persona que es nuestra guía y vamos a cazar auroras. Vamos a ir en búsqueda de auroras, pero antes me tengo que ir al baño a cambiar. Estoy casi lista, casi lista. Llegó el momento de cambiarme. Estoy aquí en el baño y de aquí nos vamos directamente a buscar auroras boreales. Así que vamos a cambiarnos. ¡Qué emoción! Tremendo chamarrón que estamos a punto de ponernos. Nos transformamos en pocos minutos. ¡Ay, está bien caliente! ¡Hala! Con esto sí la vamos a armar. ¿Qué tenemos aquí? Nuestras botas para nieve. Esperen, todavía falta. Después de cambiarme, la noche me esperaba. Sandra, mi guía, me recogió en el aeropuerto y me contó su historia. Ella es una mexicana que vive desde hace años en Yukon y que encontró su pasión en salir a buscar auroras boreales todas las noches. La modalidad del tour que ofrece es que los turistas se suben a su camioneta y recorren las carreteras, lo que convierte a esta experiencia en una verdadera caza de luces del norte. Esta aventura está iniciando, ya venimos en carretera, venimos en la Alaska Highway y nos vamos a acercar a Carcross. Carcross es una ciudad cercana a Whitehorse para aproximarnos a un lugar en donde se van a ver las auroras boreales mejor. Bueno, estamos esperando eso. Ahorita Sandra, a quien les voy a presentar, que es nuestra guía, nos está explicando cómo funciona la intensidad de las auroras boreales y para hoy estamos esperando una intensidad de 3. El rango mayor que Sandra ha visto es 7 y dice que se ve increíble. Al ojo humano o a la vista humana, arriba de 3 ya se puede percibir la aurora boreal. Pero si es un nivel 1 o 2, es de los más bajitos y ahí nada más la puede percibir la cámara. Ya se los iré explicando más adelante. Ya venimos acá en la carretera.
Pero, ¿qué son las auroras boreales? Este fenómeno natural se lo debemos al sol, que emite explosiones y llamaradas conocidas como tormentas solares. Esta masa de partículas viaja hacia la Tierra y logra alcanzar nuestro planeta en 2 o 3 días. Al chocar con el campo magnético terrestre, las partículas son atraídas por los polos magnéticos norte y sur, conocidos como el óvalo o cinturón de las auroras. Y gracias a la energía, logran penetrar en la atmósfera produciendo una colisión con las moléculas del aire formadas por oxígeno y nitrógeno. Y es aquí cuando viene la magia, ya que estas moléculas de aire se excitan para luego relajarse, liberando la energía en forma de luz. Acabamos de hacer una parada en medio de la carretera. Sandra nos está diciendo que bajemos y que veamos si logramos vislumbrar algo. Vamos a bajar. Estas son algunas cosas que debes de saber antes de ver auroras boreales. Los horarios en los que las auroras boreales se pueden ver y tienen mayor actividad es entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Así que sí, si haces este tour, te desvelarás. Tienen diferentes formas y colores. Estas son variables dependiendo del viento solar. Hay auroras de tonos verdes, azules, púrpuras, rojizos, entre otros. Algunas de las más comunes son las verdes. Su apariencia e intensidad varían en función de la actividad del sol y su ubicación depende del campo magnético de la Tierra. Existen aplicaciones móviles y sitios web en los que se pueden monitorear la actividad actual de las luces del norte. Y aquí en esta aplicación me gusta mucho porque puedes ver las cámaras alrededor del mundo. Mira, estás en New Zealand. Churchill, Canadá, no tiene nada, está nublado. Y el resto del Ártico en Europa ya se hizo de día. Esto es muy útil para saber qué probabilidades tienes de verlas. Está empezando a subir. Estamos sí, un poquito. Ahí se alcanza a ver, me decías, como un destellito, ¿no? Sí, que es el nivel 1 y 2 ahorita. Sí lo puedes ver, está empezando a tomar más fuerza. Sí, estoy viendo ahí como los destellitos. Sí, las líneas. Exacto, unas líneas en el cielo. Y dices que lo alcanza a captar un poquito la cámara, ¿no? Sí, esto ya, pues si ya lo estás viendo con el ojo humano, sí. Sí. Claro. Sí, esto ahorita que le tomes una foto van a ser pilares. Se van a ver como pilares. Líneas. Ya está empezando a subir. Y si llega aquí arriba de nosotros, eso se vuelve una tormenta geomagnética. La actividad de las auroras boreales se clasifica con la escala KP, una escala que va desde el 0 hasta el 9. Cuanto más elevado sea el índice KP, más alto será el nivel de energía solar y más intenso será el espectáculo visual, tanto a nivel de color como de movimiento. En los niveles menores, la intensidad es más baja y apenas se ve una estela de luz. A partir del nivel 7, que es muy alto, las luces se ven impresionantes, con una fuerte intensidad de color y movimiento. Los niveles medios, que son entre el 3 y el 5, son los más usuales de ver. Esta noche me tocó un nivel aproximado de 4. Se alcanza a ver poquito. Sí, se ve un poco. ¡Qué emoción! El primer encuentro. A ver, vamos a tomar una foto para ver cómo se ve con la cámara. Un chingo de frío. Estamos a menos 20 grados, menos 20. Siento que se me está helando la cara. Sigamos en la búsqueda, Sandra. Vámonos al siguiente punto. Al parecer ya es más visible la aurora boreal. En estos momentos voy a voltear al cielo porque Sandra me dice que se está viendo muy bien. Y si se ve muy bien, no sé cómo voy a reaccionar. Porque para mí esto es un sueño que estoy a punto posiblemente de cumplir. Vamos. Es momento de alzar la vista y de ver la aurora boreal. Y sí se ve. Sí se ve. Se está empezando a ver cañón. ¡Guau! Vea
ya me puse este de extra. Estamos a menos 20 y ahorita no traía tan cubierta la cara, ya me la cubrí más. Oigan, a ver, les explico. Ya tuvimos el primer encuentro, se ve increíble. Al ojo humano se alcanza a ver muy bonita, pero cuando pones la cámara se ve un verde mucho más intenso como el que están viendo ahorita. Y bueno, tanto Gestos como Sandra se están rifando ahí con las imágenes, con las fotos. Yo estoy grabando como las impresiones y todo alrededor. ¡Wow, mijitos! El sueño se ha cumplido. Pude ver una aurora boreal. Y la pregunta del millón es, ¿cómo tomar buenas fotos de las auroras boreales? Primero decirles que sí se pueden tomar fotos con el celular siempre y cuando el nivel de la aurora boreal sea arriba de 4. Por supuesto que la calidad nunca será la misma que tomarla con una cámara. Y ahí les va. Para tomar grandes fotos y videos necesitarán la trifecta perfecta, una cámara fotográfica con buena resolución. Yo traigo la Nikon Z7 II que tiene una resolución de 45.7 MP, un rango dinámico impresionante. Por otro lado, tiene que estar completamente sellada, lo que es súper necesario por las condiciones climáticas de un destino con nieve. También se necesita un trípode decente y resistente y un lente gran angular con la máxima apertura posible. En mi caso fue un 20 milímetros apertura 1.8 que te permite conseguir fotografías de paisajes ultra amplias y depender menos del ISO para evitar ruido. Anoten este mini tutorial. Aléjense de la ciudad para evitar las luces. Apunten su cámara al norte y establezcan el enfoque en infinito. En modo manual, abran la apertura al máximo y equilibren el obturador e ISO dependiendo de la intensidad de la aurora. Esta foto, por ejemplo, duró 6 segundos en ISO 1250 con una apertura de 1.8. Vamos a seguir avanzando a ver si encontramos por ahí más auroras. Por lo mientras ahorita lo que Sandra nos explicaba es que es muy importante que cuando la actividad baja, es decir, de pronto las ves muy intensas, pero de pronto baja la intensidad, bueno, pues te subas a la camioneta para volverte a calentar o al auto en general. Dejes ahí si quieres tus cámaras haciendo timelapse, tomando fotos y todo, y ya después vuelvas a bajar, porque si no te enfrías demasiado. Imagínense, ahorita la temperatura pues a menos 20 está cañón, y si te enfrías, enfriega. Pues nada, dejamos ahí las cámaras para que hagan su chamba. ¿Qué onda, Sandra? ¿En qué estatus estamos? Estamos en que la aurora se retractó y nos vamos a dirigir hacia un lugar donde está más abierto, porque estamos entre los árboles ahorita en la carretera y esperando a que la aurora regrese en unos minutos. Hay que aprovechar este tiempo para llegar al punto A. ¿Y qué significa que se retracte la aurora? La intensidad bajó. Los vientos solares le cambiaron el rumbo y probablemente le va a dar la vuelta y va a regresar, pero pues no sabemos a este punto a qué hora. ¿Esta intensidad que estamos viendo cuál es más o menos? Estamos viendo nivel 2-3 ahorita, visible con el ojo humano. Buenas madrugadas, mijitos, son las 4:30 de la mañana, estamos llegando al hotel en donde nos vamos a instalar aquí en White Horse. Me quedé súper dormida en el camino. A ver, por lo regular los tours de búsquedas de auroras boreales terminan entre 2:30, 3 de la mañana. Nosotros nos pasamos de la hora porque queríamos encontrar más auroras, porque Sandra además le encanta y la apasiona, y ahí andábamos dando vueltas, pero ya es muy tarde. Mañana tenemos otro día y vamos a hacer actividades muy chidas. Ahorita me estoy cayendo de sueño, así que buenas noches. La caza de auroras boreales duró 6 noches más aparte de esta. La búsqueda implacable continuó en Dawson City, un pueblo de Yukon ubicado a orillas del río Klondike. Para llegar me subí a una avioneta. Después, para seguir buscando las luces del norte, crucé al Círculo Polar Ártico y finalmente regresé a White Horse. Toda esta expedición se las contaré en los próximos capítulos. Quiero agradecerle muchísimo a Sandra. Si ustedes quieren hacer un tour de caza de auroras boreales, Sandra es una super pro. Además, estoy muy orgullosa porque es mexicana, es veracruzana y es de estas mujeres que te platican cosas y dices, qué guerrera eres, qué bárbara. Sandra, gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Estoy muy feliz de haberte conocido. Fue una experiencia muy buena para mí tenerlos ustedes aquí. Muchas gracias, Sandra. Ella les puede dar tours por Carcross, como ya vimos ahorita, para la caza de auroras boreales. Si tiene más recorridos y tours en Yukon, aquí les voy a dejar
todos sus datos de contacto aquí abajito. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, sí. El camino para cumplir este sueño de ver las luces del norte aún era largo, ya que continué mi viaje al pueblo de Dawson City e incluso al Círculo Polar Ártico. La aventura para cazar auroras boreales continúa. Les platico que estamos en un aeropuerto de Whitehorse y de aquí vamos a tomar un vuelo a Dawson City. Dawson City es una ciudad que se encuentra a una hora en vuelo, más o menos, de aquí de Whitehorse. Bueno, hay muy buen pronóstico el día de hoy para ver auroras boreales. Dawson City promete mucho porque es una ciudad bastante fría y también el frío y el viento y muchas otras cosas del clima ayuda a que pues, se puedan ver mejor las auroras boreales. Así que allá vamos. Hemos llegado a Dawson City. ¡Oh! No hace tanto frío, ¿eh? Sentía más frío en Whitehorse, ¿sí o no, Gestoso? Alucino. ¿Verdad que sí? Está soplando el aire, sí. Ok, una particularidad. En este aeropuerto no hay banda para que tú recibas tu equipaje. Lo recibes de esta manera, miren. Hay una pequeña ventanita y ahí te lo avientan, te lo avientan. En este momento estamos cruzando el río Yukon. Aquí está el río Yukon completamente congelado. Les voy a poner unas imágenes porque cuando vine lo crucé en kayak y ahorita que está congelado lo estamos cruzando como si fuera parte de la carretera tal cual. De hecho les preguntaba, oigan, me da miedo porque estamos en la camioneta y qué tal si se abre como el hielo. Y me decían, no hombre, mija, o sea, el hielo está gigante, o está muy grueso, así que ni te preocupes. Vean, vean, vamos a cruzarlo de nuevo. Aquí está, vean, todo esto es el río Yukon. La camioneta ya lo cruzó, ya estamos del otro lado. Llegamos a nuestro hotel en Dawson, aquí nos vamos a quedar. Oigan, este fue el check-in más rápido de la historia, porque a este lugar nada más pones una clave, entras y ya, entras a tu habitación. Así que, bueno, les voy a hacer el pequeño room tour. De este lado tenemos la camita. Oigan, por acá, miren, este el material del que está hecho parte de la pared, como aluminio, pesado, caliente, ¿cómo no? Acá tenemos el baño, ¿sí? Pequeño baño con una tina, muy mona. Venga, está calientito, ¿eh? Está calientito. Y nos dejaron unos snacks para no perder calorías. Vientos, una barrita. Y por acá, miren, dulces canadienses, qué rico. Por cierto, el hotel se llama Dawson Lodge y aquí les voy a dejar pues todos los datos, los costos, todo para que ustedes sepan qué onda. Ya me estoy calentando. Venía titiritando un poquito de frío. En este momento son las 11 de la noche, mijitos. Y este es el horario en el que la gente sale a cazar las auroras boreales. Es en la noche y entre, me decían, 2, 3 de la mañana cuando pueden llegar a ser más visibles. Así que nos vamos a preparar. Ya estamos saliendo de la habitación con las botas de nieve y todo el kit. Ahorita me voy a cubrir muchísimo porque estamos a menos 30 y tantos grados. ¿Cuál es la manera correcta de vestirte en un destino muy frío? Empezamos con tu capa base o vest layer, que básicamente es tu ropa térmica. Busca que sea de tela sintética. El poliéster funciona muy bien. La lana merina también es una gran opción porque es polivalente y no guarda olores. Esta capa tiene como objetivo absorber la humedad del cuerpo, es decir, el sudor. Sigue la capa media o warm layer. De estas puedes poner las que quieras siempre y cuando sean de ropa sintética. Yo uso leggings afelpados que para mí son un extra porque soy muy friolenta. También una playera de manga larga. Después vienen los pantalones para nieve. Busca que sean impermeables y que tengan doble forro. Estos son los más chidos. Y aquí viene uno de mis máximos, las sudaderas de tela polar. La polar es una tela que al movimiento y fricción ayuda a generar calor y es justamente el objetivo de estas capas, generar calor en tu cuerpo. Sigue la capa de insulación o insulation layer. Aquí la protagonista es una chamarra. Esta capa tiene la función de inhibir el intercambio de temperaturas y de prevenir la pérdida de calor de tu cuerpo. El relleno puede ser sintético o natural.
La última es la capa escudo o shell layer. Si la chamarra que traes es impermeable, cumplirá esta función y ya no será necesario un impermeable. Pero básicamente esta capa tiene el propósito de protegerte no del frío, sino del clima, de la lluvia, la nieve y el aire. Guarda este video, mándaselo a la persona que lo necesita. Ya me cubrí toda la cara, vean, hasta acá. Solo se me ven los ojillos. Gorro y orejeras, listas. Ahí está, guantes un poco más delgados para manobrear las cámaras. Y finalmente, la chamarra. No estoy exagerando, en realidad hace demasiado frío. Estamos llegando a una cabañita que neta parece de película. Vean nada más, chequen. Aquí vamos a hacer una primera base para ya después adentrarnos al bosque. Nuestro guía nos está preparando cafecito, tecito, algunos snacks y listo. Hi, thank you. Nada. Bueno, y es en esta cabañita en medio del bosque en donde vamos a esperar la actividad de las auroras. A ver si tenemos la suerte. Está increíble el escenario. Caminamos por el bosque, llegamos aquí. Les digo, parece como de película. Y aquí Dani lo que hizo fue pues ponernos cafecito, té, un servicio de bebidas para que esperemos. Y aquí a través de las ventanas vamos a ver qué onda. Vamos a ver si se asoman las auroras. Bueno, vamos a esperar. Les confieso algo, estoy un poco cansada pues porque ayer buscamos auroras, hoy también, mañana también, y no importan los días, mijitos, que tengamos que buscar, vamos a encontrar. So the Northern Lights, like, it's still a phenomenon that is hard to explain and hard to understand. A lot of scientists have studied them over the years, but they know that basically if there's a solar storm, for example, it will actually release a lot of dust that will be lit by the light of the sun, and then these lights will eventually show. These lights are usually more active in the northern or the southern hemisphere. We can see them because the poles are actually closer in the end to the sun, and that is why we don't see them to the equator. Well, the tour that we do for the Northern Lights is usually about a 3 to 4 hour tour depending on what people want, and then we come to this site here where we have a nice yurt where we can warm up, and then over here we have a nice area outside, clear of trees as well, so we can see the sky, and basically we hope to see Northern Lights. It's never a guarantee, unfortunately. We can never predict them. I wish we had a switch that we could turn on and they came up, but it doesn't work that way. And that is why they are so special and very, very unique as well. Han transcurrido ya 2 horas que estamos aquí en la cabaña esperando a que se asome alguna aurora boreal y bueno, pues hoy no tuvimos suerte, no se ha asomado ninguna aurora y al parecer no va a salir porque bueno, pues ahorita ya empezó a caer como una brisita y también se empezó a nublar un poquito el cielo. Es muy importante que ustedes sepan que en la búsqueda o en la caza de auroras boreales así sucede. Hay días en los que puedes tener la suerte de verlas, hay otros días en los que no. Entonces depende de muchos factores, son meramente de cuestiones de la naturaleza. Así que mijitos, si ustedes vienen a cazar auroras y por algún motivo en una noche o en varios días no encuentran auroras e incluso se regresan de su viaje sin encontrar, no se bajonen. Por lo contrario, si ven algunas, agradezcan muchísimo verlas. Esto es, lo repito, una cuestión que sale de nuestras manos y que está completamente en las manos de la naturaleza y así lo debemos de ver. La expedición, lo que hay detrás, esta búsqueda, esta emoción de encontrarlas es lo que más vale la pena. Así que por hoy nos vamos a dormir. A pesar de que esta noche no se asomaron las auroras boreales, sí pudimos tomar fotos increíbles de la que yo le apodé la casa de Santa Claus, esta pequeña cabaña en la que estuvimos resguardados. Y también admiramos esta noche estrellada. La travesía continuó en el Círculo Polar Ártico, pero esta expedición merece un video completo, así que ese será otro capítulo. Después de esta aventura, volamos de regreso a Whitehorse para seguir en nuestra búsqueda implacable. Llegamos a Whitehorse y estoy en un hotel que se llama Black Spruce Hotel y quiero platicarles un poquito el concepto porque me encantó y me llamó un montón la atención. A ver, ahí les va. Es un hotel que está en medio del bosque.
O sea, tú vienes caminando por este sendero y de pronto volteas y ¡wow! Ves un montón de árboles. Es un hotel además escénico. Se ve precioso. Tiene 4 cabañas de madera y pues todo está hecho con materiales sustentables. Está chulísimo. O sea, es de estos hoteles que llegas y dices ¡oh my God! Está precioso. Al caer la noche, llegó el momento de ir nuevamente en búsqueda de las luces del norte. ¿Tendríamos suerte este día? Seguimos en nuestra búsqueda implacable de encontrar auroras boreales. Oigan, a ver, vengan, se les platico. Como ya vieron, hemos hecho diferentes modalidades de cazas de auroras boreales. Primero estuvimos con Sandra, que es una guía independiente, y la caza de auroras fue tal cual en la carretera. Sandra manejaba y nosotros nos parábamos en diferentes lugares. Digamos que perseguíamos la aurora. Ya después nos fuimos al Círculo Polar Ártico para ver si las encontrábamos ahí. Y ahorita estamos haciendo una modalidad distinta con Northern Tales. Ellos son una agencia, una empresa que se dedica a hacer tours y traen a la gente a este lugar en el que estoy, en medio del bosque. Tienen diferentes cabañas. Tienen un área en donde la gente se sienta alrededor de una fogata. Tienen también cabañas en las que la gente entra a tomarse el cafecito, tecito, les ponen snacks. Incluso por ahí ya vimos que algunas personas están hasta jugando juegos de mesa. Y la intención de que la gente esté en las cabañas o en la fogata, pues es que no se enfríen tanto mientras se espera la aurora boreal. Ya vimos, mijitos, que no es sencillo que las auroras boreales sean visibles en el sentido en el que te puede o no tocar buena suerte. Por eso este video se trata de la caza de auroras boreales, que hay detrás de todo eso. Y aquí tienen algo que me encanta, una zona súper grande con una vista muy amplia para que en caso de que salga la aurora boreal o las auroras boreales, la gente las pueda ver. Entonces, nada, vamos a conocer el sitio para que vean. La verdad se me hace un gran producto turístico, así que vénganse. Vamos a entrar a una de las cabañas que les platicaba. Esta manera de buscar auroras boreales es muy cómoda porque permaneces en el sitio, te resguardas en las cabañas, estás muy calientito, como ya lo vieron, tomando tu té, tu café e incluso puedes disfrutar de juegos de mesa. ¡Salud! Oigan, mijitos, pues estamos aquí en la fogatita. A ver, les explico. Cuando se ve o se empieza a ver la aurora boreal es cuando se abre el cielo. Si el cielo tiene nubes, no se pueden ver. Si el cielo está despejado, se logran ver y entre más aire haya, pues hay más probabilidades. ¿Cómo funciona aquí? Pues la gente que está dentro de las cabañas y todo es llamada por los guías, quienes están aquí afuera monitoreando, y de pronto hay gente que ahí tiene sus cámaras y ya se ponen a gritar de ya salió, hay aurora. Y entonces ya la gente sale y nosotros ahorita alcanzamos a ver una estela verde. De hecho, no era solamente una estela, como que en realidad estaba todo el cielo iluminado de verde, y Gestos logró captar estas fotografías que estoy poniendo aquí. No se veía mucho realmente. No es que ya sea una experta, pero según yo era una aurora boreal categoría 1, que son las que se ven más leves. Esperemos a ver si vemos otra mientras quemaremos bombones. Bueno, pues no tuvimos la suerte de ver auroras boreales. Desafortunadamente, el cielo está muy nublado y alcanzamos a ver una estela muy chiquita. Y ya después vimos que el cielo se iluminó de verde. Aquí están las fotografías que logró captar Gestos. Pero fuera de eso, no logramos ver auroras boreales. Nos quedan 2 días más en Yukon, Canadá. El primer día fue muy bueno. Esperemos que mañana sea también bueno. Vamos a aventarle buenas vibras a la aurora. Aurora, por favor, sal, tía Aurora. La caza de las auroras boreales es en las noches y en las madrugadas del viaje, pero durante el día, ¿qué cosas se pueden hacer? Diferentes actividades invernales, mijitos. En Whitehorse, por ejemplo, visitamos unas pozas de agua termal y también hicimos un tour a la comunidad de Carcross. Un par de experiencias de las que también les platicaré en los próximos capítulos. Ya sabíamos lo que pasaría al caer la noche, cazar nuevamente a las luces del norte, y las ganas de rendirnos eran nulas.
Cazar una aurora boreal es como si una mujer fuera a tener un bebé, mijitos. Así como lo escuchan. Porque las auroras boreales de pronto salen, de pronto no salen, de pronto ya están listas, de pronto no están listas, de pronto están en el cielo por un momento y luego se van. O sea, ahorita nos están avisando, son la 1:00 a.m. y nos está avisando nuestra guía que ya está saliendo. Tenemos que apurarnos porque en las otras noches no hemos tenido suerte de encontrar auroras boreales, solamente la primera noche. Y esta es nuestra última oportunidad porque es nuestra última noche. ¿Qué creen? Que la estamos viendo. Y empezó a bailar ahorita un poquito. Se ve hermosa. A ver, esta es, no es que sea experta ya, pero según yo es como una categoría 3, más o menos. Y la categoría 3 se alcanza a ver ante los ojos, pero no es tan visible como en la cámara. En la cámara se ve mejor. Para captar las auroras boreales, nada como una cámara profesional. Y quiero platicarles, mijitos, que estamos tomando tanto las fotografías que ustedes van a ver en redes sociales como los videos que están viendo ahorita en el canal con una Nikon Z7 II, que es esta chulada de cámara, y en este momento van a aparecer las imágenes tan hermosas que está grabando la Nikon. Admirémoslas. A ver, las auroras boreales son visibles ante los ojos, pero son más visibles ante las cámaras. Si el nivel de una aurora boreal es superior al nivel 3, puedes tomar fotos con un celular, pero nunca va a ser lo mismo a tomarla con una cámara profesional. Entonces, en este caso, yo ahorita con mis ojos estoy viendo una estela verde clarito. Y aquí en la cámara se ve una estela verde más fuerte. Entonces, el registro de la cámara es mayor. Y de una cámara profesional, por supuesto, que es mucho mayor. De aquí la importancia de que si ustedes van a venir a un viaje como este, esto sí se hagan de una buena cámara. En mi vida había pensado que sí iba a encontrar auroras boreales y logré ver auroras boreales. Si bien no todas las noches tuve la suerte, lo que les he platicado a lo largo de estos videos es que este es un fenómeno natural y al final del día dependemos completamente de la naturaleza, no está en nuestro control. Así que si ustedes hacen este viaje, más allá de nada más estar buscando ver la aurora boreal, disfruten. El viaje es justamente este disfrute a lo largo de días en donde buscas cazar las auroras boreales y mientras eso sucede, vivir otras experiencias, porque hay muchas otras experiencias que se pueden vivir en este lugar. Entonces, si vienen, pueden hacer trineo de perros, pueden subirse a motos, pueden visitar diferentes ciudades como Dawson City, como Carcross y por supuesto tener una vista increíble como esta que tenemos a mis espaldas, mijitos. ¿Te has preguntado qué sucede en los lugares más fríos del planeta? ¿Qué tan cierto es eso de que hay objetos o cosas que se pueden congelar en el exterior? Viajé a Canadá, el tercer lugar en la lista de los países con climas más extremos del mundo, y llegué a uno de sus territorios más fríos, Yukon, ubicado al noroeste. En las ciudades de este lugar, en los meses de invierno la columna de mercurio ni siquiera alcanza el rango positivo. En la estación fría, las temperaturas máximas están por debajo de cero. E incluso en Yukon se encuentra el pueblo de Snag, el más frío de toda Norteamérica, que llega a menos 63 grados. En mi viaje, crucé por Whitehorse, Dawson City y el Círculo Polar Ártico, en donde sentí una temperatura de hasta menos 38 grados centígrados. Fue en Whitehorse en donde comprobé que a estas temperaturas extremas pasan cosas inimaginables. Buenos días, otro día más en Yukon, en Whitehorse, y a ver, les cuento. Estamos amaneciendo a menos 29 grados. Eso es un montón, mijitos. Hace frío mucho. Yo nunca había sentido frío que incluso me llegara a la garganta. O sea, que cuando yo respirara, el frío se metiera a mi garganta. Bueno, vamos a hacer algo increíble. Vi las fotografías y es algo, les puedo decir, de lo que más me motivó para este viaje, aparte claramente de las auroras boreales. No les voy a adelantar mucho, va a suceder algo muy loco. Así que quédense a ver este video completito.
Les platico un poquito. Estoy llegando a Eclipse Nordic Hot Springs. Este lugar es un sitio de agua termal. El agua termal está justamente afuera, entonces ahorita van a ver toda la experiencia porque te metes a esta agua calientita. Además, es agua termal completamente natural. Mijitos, por acá está rica el agüita porque me dicen que está a una temperatura aproximada de entre 36 y 30 grados, pero nosotros afuera vamos a estar a menos 36, bueno, a menos 30 y tantos. Ahorita estamos a menos 32, menos 32. ¡Ay, qué emoción! Miren, este rollo funciona aquí. Aquí está la recepción, aquí están los lockers. Entonces, en cuanto tú llegas, pues básicamente haces tu check-in y compras tu paquete. Les voy a dejar aquí los costos de los paquetes para vivir esta experiencia. Aquí ya me están esperando mis cosas y también en tu locker dejas absolutamente todo. Okay, so customers are going to come in. Hopefully they book online in advance. That helps us determine what to do for the day. But you just come in and check in. We'll get you your towel, robes, your locker keys, things like that. And then everybody siphons down through the shower system so that we can always keep the pools nice and clean. El primer paso es quitarnos toda la ropa y quedarnos con nuestro traje de baño. Así que no se les vaya a olvidar el traje de baño. Yo desde la mañana me lo puse, se los recomiendo que lo hagan así. Y ya después nos vamos a dar un regaderazo. Así que allá vamos, déjenme quito todo el kit de frío. ¡Ay, qué bonito! Vamos a entrar ahora sí a las pozas naturales. Estoy nerviosa, la verdad, porque hace muchísimo frío. A ver, aquí el tema es que el cabello se te congela, las pestañas se te congelan. Vamos a ver en cuánto tiempo sucede eso. Me dicen que son segundos. ¡Segundos, mijitos! Eclipse tiene distintas piscinas, unas más grandes que otras, y su diseño es japonés. Sus bordes están revestidos de rocas y sus vistas a los árboles nevados son increíbles. Algunas pozas son más profundas y tienen bancos de piedra para sentarte. Ya estamos adentro. Oigan, una vez que te metes está muy calientito, está muy rico, ya no sufres. Creo que los únicos segundos de un poco de sufrimiento es cuando abres la puerta y sientes el friazo. Pero ya estando aquí, hay un contraste de temperaturas excesivo, mijitos. En este momento estoy sintiendo muy caliente, obviamente, mi cuerpo y helada mi cabeza. Aquí vi fotos de gente que se le congela el cabello, así que voy a ver si a mí se me congela algo. A pesar de que la temperatura es muy bajita, ya veremos qué sucede. Y nada, está delicioso, está súper relajante y la idea es que la gente venga justamente a eso, a relajarse. Quiero que vean cómo todo alrededor está congelado. Incluso hay unos árboles que estoy viendo aquí a la izquierda completamente congelados. O sea, de verdad, estamos a una temperatura bastante baja y la nieve rodea absolutamente todas las pozas. Vean, por ejemplo, chequen esto, cómo la nieve está incluso en esta cabaña, que es la cabaña de acceso. Me explicaron todo lo que hay alrededor de este lugar, ya que tienen prácticas curativas escandinavas y japonesas. Y todo el espacio está diseñado para que la gente haga circuitos relajantes y rejuvenecedores. Incluso está comprobado que el agua termal tiene muchos beneficios para la salud. Ayuda al incremento natural de endorfinas, mejora el proceso metabólico, tiene un efecto depurativo en la sangre, relaja la tensión y disminuye los dolores musculares. Hay áreas de donde brota el agua caliente y es justamente esta una de las pequeñas fuentes de donde brota el agua caliente. Está hirviendo. ¡Uy! Está súper calientita. ¡Qué bárbaro! ¡Está hirviendo, está hirviendo! ¡Hala! ¡Miren que está! Vamos a ver qué pasa con mi cabello. A ver, quiero que vean esto. Mi cabello se está congelando.
Estoy sintiendo cómo mis pestañas se están congelando. Mientras mantengo todo el cuerpo completamente caliente, la naricita también está un poquito caliente. Las orejas de pronto se me enfrían y las trato de meter, pero estoy manteniendo el cabello así para ver si se me para o no. Ahí va, creo que ahí va. ¿Ahí va? ¿Lo suelto o no? Todavía no. Me cambié de... ¡Qué divertido está! Si quieren que el cabello se les haga como a mí se me está haciendo, tienen que hacer esto. Tienen que mantenerlo arriba. Vean las pestañas. Si trae pestañas postizas, mijitas, hijo, o sea, no se los recomiendo, ¿eh? Ya tengo el cabello completamente congelado. Este sitio batió el récord Guinness por concentrar la mayor cantidad de personas con cabello congelado en el mundo. Y anualmente hacen un concurso llamado Hair Freezing, que consiste en premiar al mejor peinado congelado con distintas categorías, incluyendo la de mejor vello facial congelado. En concursos pasados, los ganadores recibieron $2,000 canadienses, además de un pase ilimitado para las aguas termales. Este es el resultado después de 3 minutos de haber mantenido el cabello con mis manitas así. A ver, lo mojé, mijitos, y está completamente congelado. Mi March, la de Homero, tiene este tremendo peinado. También las pestañas se me ven congeladas. La mitad del cuerpo la tengo bien calientita. Y yo no me alcanzo a percibir, pero Jesús dice que me veo bastante chistosa. Vean nada más esto. Está increíble la experiencia. Increíble, increíble. Yo creo que caliento un poquito las orejas. En redes sociales surgieron muchas dudas cuando lancé el video del cabello congelado. Una de las preguntas más frecuentes eran: Mariel, ¿no te enfermaste al entrar a un contraste de temperatura tan fuerte? La respuesta es no, al contrario, fue sanador. ¿El cabello no se te quiebra o maltrata? Tampoco, una vez que enjuagas tu cabello vuelve a su estado natural. Algunos mijitos se la volaron. No sé si reír o llorar con este comentario. Porque llegaron a asegurar que mi video no era real y que me había puesto hilos en el cabello. Pero en un clima tan extremo, esto sucede, aunque para algunos sea difícil de creer. Por cierto, mijitos, para que el cabello se congele debe de haber una temperatura externa mayor a los menos 20 grados centígrados. Esta información es muy importante. Está prohibido que ustedes metan su celular y su cámara. A mí me dieron un permiso especial. El motivo es que la gente aquí viene a relajarse y una vez que metes los dispositivos móviles, pues se pierde el objetivo de relajarte. Además de la privacidad de las personas, que es muy importante. Para que ustedes se puedan tomar la foto icónica así con el cabello congelado, porque yo sé que es una experiencia única e irrepetible, tienen un botoncito que tú aprietas una vez que ya tienes congelado el cabello y el equipo de Eclipse viene y te toman directamente la foto. Listo. Tengo dedos de viejita. Algo muy importante, está recomendado que la gente no dure más de 25 minutos en las aguas termales debido a que pueden tener una descompensación de presión arterial. Al salir de las pozas me sentí relajada, pero también revitalizada. Me encantó la experiencia y sin duda la repetiría mil veces más. Y ahí va nuestra avioneta que ya se va. ¡Adiós! Después de más de 3 días de camino, hemos llegado al Círculo Polar Ártico. Tomamos aviones, carreteras, avionetas y estamos en el Círculo Polar Ártico. Pero, ¿cómo es el Círculo Polar Ártico? ¿Cuáles son los países que están dentro del Círculo Polar Ártico? ¿Qué se puede ver en este lugar inhóspito del mundo? Eso se los voy a platicar en este video, mijitos. Así que quédense de principio a fin. Hace 10 minutos se fue mi vuelo, mijitos. Perdí mi vuelo de conexión. Ya no sé cómo le voy a hacer para llegar a Guaya.
White Horse Yukon. Estoy ahorita muy nerviosa. Si no llego también a tiempo, voy a perder otro vuelo para llegar a Dawson City y llegar al Círculo Polar Ártico. Y eso me recorrería absolutamente todo mi viaje. Perdería días. Ah, iniciamos este video. Quiero compartirles que mi vuelo de la Ciudad de México salía hoy en la mañana a las 7 de la mañana para llegar aquí en Vancouver, en donde estoy haciendo escala. El tema es que el vuelo se retrasó 3 horas y mi vuelo de conexión se acaba de ir hace 10 minutos. 10 minutos. Yo necesito sí o sí conseguir un vuelo para salir hoy en la noche y llegar a White Horse Yukon. Como ustedes saben, para ver las auroras boreales dependes completamente del clima. Resulta que hoy y mañana era un gran día para ver auroras boreales en White Horse. Y si no llego, me va a dar mucho coraje. Estoy en un estrés total. Échenme la buena vibra. Hoy tengo que llegar a White Horse. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo idea, mijitos. La solución la tenemos ante nuestros ojos. Oigan, conseguimos un vuelo que sale hoy a las 8 de la noche con Air North. Air North es una aerolínea local que vuela desde aquí, desde Vancouver hasta White Horse, Yukon. Y vamos a llegar a medianoche en realidad. No me importa desvelarme, vamos a cazar auroras boreales. Así que esta sonrisa ya nada me la quita porque ya tenemos vuelo. Vamos a llegar a tiempo. La travesía apenas comenzaba. Aterricé en White Horse para permanecer ahí un par de noches y después subir a un aeroplano que me llevó a la ciudad de Dawson City. Mijitos chulos, bienvenidos a otro video. Estamos a menos 33 grados en Dawson City, Yukon. Si no han ido a ver los videos pasados, váyanlos a ver. Esta aventura inicia en el aeropuerto de Dawson City porque vamos a volar para acercarnos al Círculo Polar Ártico. Vamos a conocer el Círculo Polar Ártico y yo estoy que me muero de la emoción. Vamos a tomar una pequeña avioneta. Al parecer vamos muy poquitas personas en la avioneta y la experiencia inicia desde ya. ¿Conocemos el Ártico juntos? ¡Vámonos! El camino y el traslado ha sido largo. Llegamos desde la Ciudad de México a Vancouver. De Vancouver volamos a White Horse, Yukon. De Yukon volamos a Dawson City, que es en donde estuvimos en estos días. Y ahorita de Dawson City vamos a sobrevolar un parque territorial y vamos a llegar a un área en donde vamos a poder cruzar el Círculo Polar Ártico. Toda esta travesía la estamos haciendo con el objetivo de cazar auroras boreales. El primer día vimos auroras boreales de un nivel 3. Ayer en Dawson City no pudimos ver auroras boreales y ahorita estamos esperando ver auroras boreales de mayor intensidad, de un mayor nivel. Adrián pudo captar estas fotografías del día 1 que ustedes vieron. Son fotografías espectaculares. Se veía muy bien la aurora, pero estamos esperando poder captar una mayor intensidad de auroras boreales y esperamos tener esa suerte. Todo esto es lo que hemos estado haciendo. Nos vamos. Estamos a punto de despegar y hace mucho frío, pero el frío lo estamos venciendo en su totalidad porque vamos a acercar al Círculo Polar Ártico y esa es una gran noticia para hoy. Así que estamos listos, estamos preparados, nuestro piloto está también muy listo y bueno, que venga lo mejor. Esto es algo sin precedentes, es algo único. Espero que me estén escuchando un poco. Se ven impresionantes todas estas cadenas montañosas que hoy están bastante nevadas. Es un privilegio estar aquí, pero sobre todo es un privilegio estar en un lugar tan inhóspito. Estamos oficialmente en el área del Círculo Polar Ártico. Jamás en la vida creí que mis ojos pudieran ver tanta inmensidad, tanta grandeza. Es uno de los vuelos en avioneta más impactantes que he visto en mi vida. Como podemos ver, las vistas son únicas. De verdad, este es un enorme regalo de la naturaleza. Estoy rayada, rayada. Este recorrido aéreo, que duró poco más de 2 horas, fue sobre los espectaculares picos nevados de Tombstone Territorial Park, un parque natural que en verano se distingue por sus enormes arbustos y flores silvestres, pero que en invierno se pinta de blanco, obligando a muchos de sus mamíferos a migrar. Esto está increíble. Acabamos de aterrizar en medio de la nada, en una carretera, básicamente. Vean esto, por favor. Yo no sé cómo le hizo nuestro piloto. Es un verdadero rifado.
y un máster además. ¡Máster! Porque quiero que chequen esto. Aterrizamos en esta carretera en medio de la nada. Estamos en un lugar inhóspito del que ni siquiera sé el nombre. Lo único que sé es que estamos cerquita ya del Círculo Polar Ártico y hemos llegado aquí, viejitos. En medio de este valle helado, rodeados de muchísimas montañas, aterrizamos. Esta es una carretera como tal y aquí es en donde hemos aterrizado. Robin, quien está atrás con la camioneta, no sé cómo nos encontró. Ya le dije que si es mago o es un superhéroe o qué, porque está increíble e impresionante. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué locura! Es algo épico, sin precedentes, único. Tuvimos unas vistas increíbles y ahorita pues estoy muy sorprendida. Jamás había aterrizado en un lugar así, en medio de la nada. Está muy loco este asunto. Ahí va nuestra avioneta que ya se va. ¡Adiós! ¡Gracias, muchachos! ¡Qué locura! ¡Llegamos por fin! Después de desveladas, de cansancios, de vuelos, hemos llegado a la latitud 66 grados 33 norte. Estamos parados oficialmente en el Círculo Polar Ártico. Aquellas personas que les digan, yo ya fui al círculo por estar únicamente en los países, pues más o menos, mijitos, porque en realidad oficialmente esta es la línea del Círculo Polar Ártico. Por aquí cruza y hay unos datazos bien interesantes que están obviamente en la información que les voy a medio leer, pero básicamente el Círculo Polar Ártico, o dentro del círculo, hay varios países. Uno de ellos es Canadá, el territorio de Yukon, justamente en donde estamos. El Círculo Polar Ártico está a una distancia de la Tierra de 17,000 kilómetros y eso es menos de la mitad que la línea del Ecuador, así como lo escuchan. Hemos llegado a este lugar tan inhóspito de la Tierra porque lo que estamos buscando es ver una aurora boreal. Yo creo que aquí todos los dioses de las auroras boreales van a conspirar para que esto sea posible. Quiero que conozcan un poco más de información del Círculo Polar Ártico, así que ahí les va esto, mijitos. Pongan atención. Conocer el Círculo Polar Ártico es toda una expedición y una aventura que llevó a mi cuerpo a las temperaturas más extremas. En invierno llegan a menos 40 grados e incluso en Groenlandia se han registrado hasta menos 70 grados. El Círculo Polar Ártico cruza por países como Rusia, Canadá, Dinamarca, Groenlandia, Estados Unidos, específicamente Alaska, Noruega, Suecia y Finlandia. E Islandia posee un kilómetro dentro de dicho paralelo. Ártico proviene de la palabra griega arctos, que significa oso, y no por los osos polares, sino por las constelaciones Osa Menor y Osa Mayor, que apuntan a la estrella polar, la más próxima al polo norte. A los nativos del Ártico se les conoce como Inuit, quienes tienen un estilo de vida nómada y gran experiencia para sobrevivir en el hielo. Las montañas nevadas que cruzamos en la avioneta son montañas relativamente nuevas y las que están acá atrás son muchísimo muy antiguas y pertenecían incluso al subcontinente Bering. Espero estarlo pronunciando bien. Era un subcontinente y ahí pertenecían todas estas cadenas montañosas que están exactamente atrás de mí. Y el paisaje es increíble, el sol está pegando de una manera preciosa. Es mágico lo que acabamos de vivir. Mi sorpresa vino cuando supe que la experiencia de haber llegado hasta este inhóspito destino también estaba en cruzar la Thames End Highway, la única carretera pública que cruza el Círculo Polar Ártico, así como lo escuchan. Esta carretera, accidentada y sin pavimentar, tiene paisajes completamente abiertos, espectaculares y rodeados de enormes valles y montañas nevadas. Estar aquí es pisar lo que parecería otro planeta. Hicimos varias paradas en el trayecto y uno de los momentos más especiales fue cuando vimos el halo solar, un efecto óptico en forma de disco que se forma alrededor del sol y que se ve con tanta perfección en lugares extremadamente fríos. En esta autopista inusual y solitaria no existen gasolineras, cafeterías ni sitio alguno en el que puedas aparcar. Incluso en algunos trayectos que nos llevaron horas, tuve dos que tres inconvenientes, mijitos. Voy a hacer del baño en medio del Círculo Polar Ártico. Hay gasolineras, creo que dentro de 5 horas que nos vamos a acercar a la próxima ciudad.
y me anda mucho pipí porque me tomé toda una botella de agua. Voy, mijitos, a hacer del baño por aquí y siento que se me va a congelar toda la nalga. De hecho, esto le sumó un poco de diversión al momento. Quiero que chequen nada más cuál es nuestro hotel. Estamos en medio de la nada, en el Círculo Polar Ártico, en este hotel que se llama Eagle Plains Hotel. Hay un perro bastante entusiasta que ya nos está dando la bienvenida. Pero el tema aquí es que quiero que observen alrededor. No tenemos nada. Es una carretera, hay nieve, montañas. Es todo lo que hay. Qué loco, ¿no? Bienvenidos a Eagle Plains Hotel. Vamos a hacer check-in. Qué locura. ¿Y qué pasó? ¿Se lograron o no ver auroras boreales después de venir hasta acá? No se logró. No se logró y, wow, para mí es complicado asimilarlo, la verdad, porque, a ver, todo este viaje, toda esta travesía, todo lo que hicimos para llegar aquí fue un camino largo. Tenía mucha expectativa, la verdad. Yo sé que pues siempre soy muy optimista, que siempre les digo que no pasa nada. En esta ocasión no es que pase algo, simplemente creo que nos debemos de permitir sentirnos derrotados y en este momento así me siento. Estuvimos monitoreando la aurora boreal desde las 12 de la noche. La hora más o menos en la que empiezas a monitorearla es las 12, la 1. Teníamos esperanza, de verdad que teníamos mucha esperanza. Fueron las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que nos asomábamos por la ventana de la habitación y estaba muy nublado. Ayer no tuvimos suerte de que nos tocara un día despejado. Nos cuentan que en días anteriores se veía espectacular y ayer no fue ese día. Y nada, pues estoy contenta por haber pisado el Círculo Polar Ártico. No puedo decir que no, estoy contenta. Hoy es un nuevo amanecer, pero bueno, no se logró. Y esta música increíble que yo quería poner en esta parte del video, con las auroras danzando por el cielo, no se va a poder. De no ser porque llegué hasta el Ártico, no hubiera descubierto que mi aventura real estuvo en todo el trayecto. En la expedición que implicó recorrer los cielos gélidos del norte, sobrevolando picos de montañas que parecían haberse quebrado en la última era glacial. Por momentos me sentí parte de los exploradores legendarios en búsqueda del sueño que todos los aventureros tenemos: pisar nuevas tierras y ver el sol salir por nuevos horizontes. No nos vamos a quedar así, vamos a seguir buscando las auroras boreales. No me voy a derrotar. Y ahorita vamos camino a Dawson City para tomar un vuelo y llegar a Whitehorse y tener la esperanza de verlas en Whitehorse, en Yukon. Entonces, bueno, estamos en Yukon en general, pero en la capital de Yukon. Así que vamos a encontrarlas. Hoy vamos a hacer una actividad increíble en Yukon, Canadá. Para mí, esta es una de las actividades invernales más chidas. Vamos a subirnos a trineos jalados por perros. ¿Qué hay detrás de todas estas experiencias que se pueden vivir en la nieve? Principalmente de esta, mijitos. Muchas cosas bien fregonas que vamos a vivir en este video. Si les parece bien, comenzamos. Hacer una aventura increíble y es que nos vamos a subir a un trineo jalado por perros, mijitos. Vean qué maravilla. Hi Matthew, how are you? Ellos van a ser nuestros guías. Hi, thank you. Muchas gracias. Y ya llegaron los perritos. A ver, para los que se pregunten, ahorita los voy a poner en contexto de todo acerca de los perros. Vamos a entrevistarlos a ellos, que son los que conocen súper chido. Pero quiero que vengan para que los vean. La raza de estos perritos se llama Alaskan Husky. Y desde hace, mijitos, muchísimos, muchísimos años, este tipo de perritos eran los que jalaban los trineos de las personas que se tenían que trasladar en diferentes lugares en la nieve. Yo estoy muy emocionada porque ustedes saben que yo amo a los animales y ellos están aquí y están muy emocionados. Y ya vamos a empezar la travesía, vamos a seguir por ese camino y ahorita van a ver toda la aventura. ¡Qué emoción! ¡Qué padre! ¡Nos vamos, chavos!
¡Nos vamos, chavo! ¡Nos vamos, mi amor! ¡Nos vamos, mi amor! ¡Vámonos! Para vivir esta aventura llegué a Thunder Lakes, uno de los lagos más hermosos de Yukon, ubicado en el territorio de Carcross. En invierno, este lago se congela y se cubre de nieve. En sus alrededores, además de bosque, está Thunder Lakes Resort, en donde me hospedé por unos días. Fue hasta la puerta de este hotel en el que ofrecen diferentes actividades invernales que llegó Michelle Phillips, campeona del Yukon Quest 2023, la carrera de trineo más importante de este territorio. Ella es amante de los animales y profesional en este deporte. Ok, miren, ahorita me están tapando. Son varios como cobertores, varias cobijas las que me tienen que poner porque el frío es muy fuerte mientras estás arriba del trineo. El aire y el viento es muchísimo. De hecho, ahorita me falta a mí un complemento de la cara que es ponerme esta que traigo para taparme gran parte de mi rostro y no sufrir del frío. Así que aquí vamos. Ya están ansiosos por correr. Vean cómo les empieza a ganar esta ansiedad de querer correr, de querer irse. Ya están preparados. Vean. Yes, I'm ready. You're ready. Yes, I'm ready. Right. Aquí vamos. 3, 2, 1. Ir arriba del trineo mientras cruzas este lago congelado es una experiencia sumamente divertida, además de contemplativa. Por un lado, puedes ver la forma en la que los perros disfrutan hacer lo que para ellos podría ser su paseo del día, que sin saberlo, han convertido en un deporte profesional. La perspectiva del paisaje es mucho mayor, viendo todo desde la altura de los ojos de estos hermosos animales, y las montañas nevadas se ven inmensas. ¡Vean cuánta belleza, por Dios! Vamos a una velocidad considerable, ¿eh? Los perros son veloces. Después de recorrer el lago, entramos al bosque nevado. Aquí es visible la gran coordinación que tienen los perros para cruzar hasta los caminos más estrechos. Sumado a esto, es increíble ser testigo de la conexión y la sinergia que Michelle tiene con sus mascotas, a quienes es evidente el amor que les profesa. Estamos en pleno bosque nevado después de estar en un área completamente abierta. Ahorita nos adentramos al bosque, estamos recorriendo un camino completamente rodeado de árboles nevados. Los perritos siguen el camino, como les decía, vienen a un muy buen ritmo todos. Y a ver, esta es una experiencia, mijitos, única, en el sentido en el que por un lado ves los paisajes, pero por otro la perspectiva que tienes es muy distinta porque lo estás haciendo por medio de, digamos, un transporte que son los perritos. Y esto es mágico. Vean nada más qué hermoso bosque, mijitos. ¡Está precioso! Oigan, súper importante. Para esta actividad se deben de proteger muy, muy bien porque llega un momento en el que te empiezas a congelar un poquito los pies y las manos. Yo vengo, como pueden ver ustedes, toda cubierta. Dentro del trineo está este como tipo de sleeping con el que te tapan, que incluso trae cierres y todo. Y abajo traigo pues todas mis capas de ropa, exactamente traigo 4 capas de ropa más mi chamarra, que es esta que ustedes están viendo, que es muy abrigadora. Traigo guantes, por supuesto, traigo dobles calcetas, que son calcetas, bueno, que calientan los pies, se me fue la palabra. Y también traigo de estos sobrecitos que calientan los pies y las manos. Es bien importante que ustedes se preparen para este tipo de actividades. Como ven, también traigo completamente cubierta la cara
Así que, mijitos, si van a hacer esta actividad, échenle toda la galleta del mundo. Bueno, hicimos aquí una pequeña parada en medio del bosque. Miren estos muñecos hermosos. Me llamó mucho la atención porque se restriegan en la nieve. Meten la cabecita, miren el de allá, está lleno de nieve, porque meten la cabeza en la nieve para refrescarse. O sea, es tal el calor que tienen en sus cuerpos que buscan la manera de seguirse refrescando. Ahorita ya están ansiosos nuevamente. De hecho, todo el tiempo tienen estas ganas de correr y de andar. Están hermosos, mijitos. La experiencia está espectacular. Es increíble, de verdad, ver lo maravillosos que son los animales, lo increíble que es la naturaleza. Miren este. ¿Por qué te hiciste eso, mi amor? ¿Por qué te hiciste eso? Ay, 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 ay. Son bien cariñosos, bien lindos. Nuestra próxima parada va a ser una cabaña en la que vamos a tomar el desayuno, a comer. El tour me parece que dura alrededor de 4 horas. Si no me equivoco, llevamos aproximadamente 1 hora y cachito. Y oigan, tienen que ser bien guerreros para esta actividad, ¿eh? Está muy hermosa, pero sí es una actividad que requiere de tanto buena actitud como poder mental, porque te congelas. El aire te pega fuertecito, así que por favor, abríguense bastante bien. Incluso se tienen que cubrir el rostro, mijitos. Llegamos a esta parada en donde vamos a desayunar. Me estoy congelando. A ver, sucede que cuando vienes en el trineo por el viento, obviamente llega un momento en el que tus manitas y tus piecitos se congelan. Por eso es que se deben de cubrir muy, muy bien. Ahorita ya nuestra master en trineo nos está diciendo, me dijo que me mueva todo lo que pueda, que camine. Ahorita ya estoy empezando a sentir nuevamente la temperatura del cuerpo. Pero de verdad que bajé del trineo con una necesidad enorme de caminar o correr, así como los perritos. Porque sí necesitas generar calor en tu cuerpo después de estar tanto tiempo en el trineo. Miren, venga, Matthew ya está haciendo la fogata, está preparando todo. Aquí vamos a tomar un pequeño lunch. También nuestra master Michelle ya trae aquí toda la paja. Ahorita vamos a ver qué va a hacer. Venga, venga. ¡Wow! Ok, a ver, este tipo de paja está hecha para que ellos se mantengan calientes. A ellos les gusta echarse aquí. Entonces ahorita estamos llegando a esta área y Michelle les está poniendo toda esta paja, perdón, por el frío de pronto no puedo pensar del todo bien, mijitos. Y a ellos les gusta ponerse aquí para calentarse, que creo que en realidad se están muriéndose de calor porque todo el camino venían metiendo la cara en el hielo. ¡Hola, mi amor! ¡Te he esperado toda mi vida! ¡Ay, mi cielo! ¡Ven, mi amor! Momento, momento. Antes de que sigan viendo este video, quiero compartirles que es muy importante que ustedes tengan un seguro de viajes siempre que hagan un viaje internacional. Y esta es una de las preguntas más frecuentes que recibo en mis redes sociales. Mariel, ¿cuál es tu asistencia al viajero? Mijitos, la mía se llama AssistCard y la tengo desde hace ya varios años. Me gusta porque la contrato únicamente por los días que voy a estar de viaje y me da diferentes beneficios, empezando por una cobertura médica completa en caso de enfermedad o accidentes, incluyendo atención médica, gastos por hospitalización, emergencias odontológicas, repatriación sanitario-funeraria, gastos de hotel por convalecencia, entre otros. Además de coberturas por vuelo demorado, equipaje protegido, entre muchos otros beneficios. Algo que destaco es su servicio de concierge. ¿Qué quiere decir esto? Que al contratarlo tengo un servicio en el que puedo marcar y tener a mi disposición a una persona que me dé recomendaciones de tours, transportación, guías e incluso traductores. Sí, es como si le marcaras o le mandaras un WhatsApp a tu tía buena onda para que te sacara de diferentes apuros. También pueden gestionar los trámites necesarios en caso de robo, pérdida de equipaje, entre otras cosas. Les dejo sus redes sociales y página web aquí y en la cajita de descripción. Y los invito a ir a www.marieldeviaje.com para checar más información al respecto.
Bueno, a ver, vamos a platicar con Michelle. Michelle es la campeona de Dog Machine, que es este deporte de trineo de perros. Ella es campeona, fue campeona este año y ha competido durante 10 años. O sea, es una mujer súper experta en el tema. Michelle, thank you for everything. Yeah, thank you for visiting. Hope you're enjoying your experience. Thank you. How did you start in this? I met my partner, who is a dog musher. And I quickly became addicted to running dogs. I enjoyed it. I enjoyed working with such great athletes and also challenging myself. So I started running dogs 25 years ago. So I am a professional long distance musher. I have run 10 Yukon Quest, 12 Iditarods. So in the winter, I train my dogs to run the longer long distance races, which are about 1600 kilometers long. Wow. Yeah, and I've bred and raised dogs to do that, and that's where my passion is. And we like to do tours to help with the cost of raising our dogs, and also to share our passion of the sport with tourists. All the dogs are yours? Yes, I have 65 dogs. 65 dogs? Mm-hmm. Yeah, I have a lot of dogs. Wow. Yeah. So the dogs, the breed that I run are Alaskan Huskies, and they've been bred for hundreds of years to do this job. They live to work, they love to run. They can easily run when they're in well-trained, 6 to 8 hours, no problem. They burn 10 to 12,000 calories a day, so they're just extreme athletes. Yeah, so they love to run. They eat a lot of raw meat, fat, fish, and very high-calorie dry dog food. We're very, very close to our dogs. We spend many, many hours running dogs. Before a race like the Iditarod, I will have 3,000 training miles on my dogs. So that's many, many, many hours of training. So spend a lot more time with my dogs than anybody else. My kennel is Tagish Lake Kennel. Okay. You can find me on the web, www.tagishlakekennel.com, or on Facebook or Instagram. Anybody that would like to participate to learn more about dog mushing and to experience the dogs and experience the beauty of the area we live in and learn a little bit more about life in the north, you can find us there. Oh, thank you. Yeah. Ok, a ver, les voy a platicar un poquito acerca de la raza de estos perros, que son los Alaskan Husky. Lo que nos estaba platicando Michelle ahorita es que, para los que se pregunten si los perros no sufren al correr o los están forzando a hacer algo que no quieren, es todo lo contrario. Estos pequeñitos, desde hace cientos de años, tienen una condición biológica y física de correr y una necesidad de correr, porque por generaciones fueron utilizados como supervivencia para las personas que vivían en la nieve y eran su manera de trasladarse en trineos. Entonces, estos perritos, digamos, tienen esto ya genéticamente hablando, gracias a las generaciones de perros que crecieron en el bosque, en los bosques nevados, y que trasladaban a las personas de un sitio a otro. Entonces, ellos comen, de hecho, bastante carne, pescado, croquetas muy altas en proteína, y esto produce también que generen mucho calor y que tengan también esta necesidad de activarse físicamente. Por eso es que ustedes notaron, cuando los vimos, que llegaron vueltos locos, con una necesidad implacable de correr. Así que no los forzan, no hacen algo que no les guste, al contrario, aman hacerlo. Yo ahorita que estaba arriba del trineo, me encantó ver cómo abrían la boca, parece que se van riendo, parece que van riendo, lo van disfrutando, y eso está increíble. Ahorita ya están descansando, pero quiero presentarles a este par de campeones. Son unos champions. Ellos son los más viejos de la manada. Y lo que nos estaba explicando Michelle es que los tours que hacen las personas, ella ofrece tours, pero estos tours sirven como entrenamiento para las carreras y las competencias que ellos tienen. Entonces, los más viejos, que son ellos, van adelante guiando a los más jóvenes. Y este tipo de tours sirve para que los más viejos entrenen a los más jóvenes para las competencias.
O sea, tiene una razón de ser. Este chiquito, por ejemplo, ya tiene mucha experiencia y por eso es que va hasta adelante, así como este muñeco. Este está más joven, como podemos ver, véanlo. Más jovencito, más loquillo. Y ellos son los que entrenan al resto de la manada. De hecho, yo cuando venía en el trineo pude notar que hay unos que sí, definitivamente tienen toda como el expertise, incluso corren distinto. Y hay otros que corren diferente y eso es porque están jovencitos, porque apenas están aprendiéndole ahí a la movida. Ay, wow. Te amo, mi amor. Vamos a comer. Ay, qué rico. Es un burrito de pollo, me parece que es. Provecho. Qué delicia. Aquí les dicen wraps, pero es un burrito. Thank you, Michelle. Bye, gracias. Bye, adiós. Wow. En mis últimos días en Yukón visité Carcross, que se encuentra a 74 kilómetros al sur-sureste por la autopista Alaska y la autopista Klondike desde Whitehorse. En este destino viví algunas de las aventuras que marcaron mi viaje. Subir a una avioneta en la que sentí la peor turbulencia de mi vida. Conocer el desierto más pequeño del mundo, manejar motos en la nieve y finalmente adentrarme a su cultura. Después de cruzar un largo camino de bosque nevado, llegamos hasta el sitio en el que nos alojaríamos los próximos días. A ver, estamos llegando a Southern Lakes Resort. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué locura, mijitos! Son cabañas que están enfrente de un lago y el lago ahorita está completamente congelado. Vamos a entrar. Son cabañas de madera. Dicen que es un hotelazo. No lo dudo. Vamos a conocerlo. ¿Cómo no? Pero vean nada más la vista, vean nada más la vista que tenemos allá, Diosito Santo. Quiero mostrarles el increíble hotel en el que nos vamos a quedar. Mijitos, ahí les va. Primero, por acá tenemos la hermosa cama, una sala muy bonita y vean nada más la tremenda vista con la que voy a amanecer todos los días. Ay, ¿cómo se abre esto? ¡Listo! ¡No mames! ¡Chequen las montañas nevadas! ¡Qué hermosas! ¡Wow! A ver, les cuento un poquito de este resort. Este resort está enfrente de este lago y tiene, además de cabañas que tienen una vista, como ya vieron, panorámica bien bonita, diferentes actividades. Aquí vamos a hacer trineo jalado por perros, motos de nieve y muchas actividades más. Y yo estoy enamorada. Voy a levantarme muy de buenas con esta vista. Snowmobiling es lo que vamos a hacer en este momento, mijitos. Vamos a subirnos a una moto de nieve. Nos estamos preparando. Nos vamos a poner nuestra capucha de ninja. Ahí estamos. Nos tenemos que cubrir muy bien la carita, que nos tenemos que poner el casco y vamos a darle, vamos a los bosques nevados, pero en moto. Estoy lista. Llegó el momento, men, de ponernos nuestro casquito y aquí les voy a presentar a nuestro guía master. It's Matthew. How are you, Matthew? Fine, and you? Fine, thank you. Tell me more about the tour. About the tour, we go in snowmobiling on the lake, and we go in the forest to take picture, to okay. See beautiful view, and yeah. Perfect. Are you ready? Yeah, and you? Ahí está. Muy bien chida, ¿no? Y aquí están nuestras motos. We are ready. So, que vean qué grandotas están. Ay, güey.
listos, mijitos. Vamos a arrancar con esta aventura. Ya estuvimos probando un poquito las motos. No está tan fácil manejarlas. Créanme que a mí me encanta manejar. No está tan sencillo, pero tampoco está imposible. O sea, si ustedes saben manejar, miren, así van a poder manejar una moto de nieve. Vamos a darle. Imaginan todo el detrás de cámaras que hay, mijitos. O sea, cambiar una cámara, cambiar otra. Ahorita ya se nos acabó la batería de una y tuvimos que parar para sacar otra. Y de pronto la batería se enfría, entonces apaga la cámara. O sea, es de verdad todo un reto grabar en este tipo de ambientes, pero cada vez nos volvemos más expertos, Gestitos y yo. Y todo esto es para llevarles videos muy bonitos a ustedes y motivarlos a viajar. Así que en este momento les pido que se suscriban al canal. Suscríbanse al canal. De esa manera me ayudan un montón. Dejen sus comentarios, dejen sus likes, compartan mi canal. Porque esto me permite a mí seguir viajando para darles a ustedes tips de viajes y decirles qué hacer, en dónde, cómo, cuándo, cuánto cuesta y toda la información que les doy. Suscríbanse. Para grabar esta serie de videos de Yukon y del Círculo Polar Ártico, usé cámaras Nikon. Todas las imágenes que logramos captar con auroras boreales se lograron con una cámara Z7 II y en el capítulo de auroras boreales les di un tutorial completo para que ustedes sepan cómo sacar fotos de las luces del norte. Para bloguear uso la ZFC, una cámara que amo porque además de grabar en 4K, tiene pantalla abatible, un look muy vintage, me encanta, y objetivos intercambiables. Si buscan cámaras profesionales para grabar sus viajes, les recomiendo muchísimo Nikon. Aquí vamos de nuevo, vamos a ir a un lugar que dicen que tiene una vista muy bonita. Así que acá vamos, acá vamos. Vivir la experiencia de cruzar un lago congelado en moto fue un momento épico de mi viaje. Subirme en una y manejar a toda velocidad es una de las mayores sensaciones de libertad que he sentido en toda mi vida. Llegamos a la cima del cielo. ¡Vean esto! Estamos llegando a la que les puedo decir es una de las vistas más impresionantes que he visto en toda mi vida. Quiero que vean esta majestuosidad. Con la baba caída, los rayos del sol caen de una manera celestial, por describirlo así. Las montañas se ven perfectas y la vista es impresionante. Te quedas con la boca abierta. Vean, por favor, boquiabierto. Hemos llegado al clímax de este tour, al punto máximo, digamos. Mijitos, no saben qué felicidad, qué impresionada estoy con esta vista. En serio que no exagero. Es una de las vistas más impactantes que he visto. Y ahorita Matthew nos decía que las montañas que se ven del lado derecho al fondo son montañas de Alaska. Cuando esto está despejado se alcanzan a ver perfectamente bien, pero ahorita de entrada les puedo decir que estoy viendo enfrente de mí un cuadro. Es un cuadro, o sea, se ve el lago congelado, el reflejo del cielo cae de una manera espectacular, celestial, se ven alrededor todas las montañas nevadas. Ay, no sé, hasta tengo como esta sensación en el cuerpo de emoción y felicidad muy cañona. Se ve hermoso, mijitos, se ve hermoso. Wow, indescriptible, me cae. Me despido de este paraíso, pero ¿qué creen? Que una avioneta está aterrizando por mí en este lago congelado, algo épico e inusual. ¡Vean! ¡Por ahí está llegando! ¡Qué locura! ¡Qué emoción, mijitos! Nos despedimos de este mágico lugar, pero nos vamos como millonarios en avioneta. Y ya llegó la avioneta. Ahí está aterrizando. ¡Qué locura que aterrice en la nieve! ¿No les parece? Eso está muy loco, mijitos. ¡Vean!
Oigan, estamos caminando para llegar a la avioneta, pero quiero que vean nada más el contexto. Qué increíble se ve esto. Se me están hundiendo los pies en la nieve. Pero bueno, tengo que llegar a mi avioneta, que exquisitamente acaba de aterrizar por mí en este lago congelado de Yukon, Canadá. ¡Oh, la, la! ¡Hala! ¡Qué buena caminata! Bueno, hi. Nice to meet you. Estamos llegando a la avioneta. Miren, ya caminamos todo este trocito de nieve. Oigan, qué épico. Me siento yo, bueno, volada. Muchísimas gracias. Nice to meet you. Exquisitamente acaba de aterrizar por mí en este lago congelado de Yukon, Canadá. ¡Listo! Estamos preparados para subir. ¡Yeah! Ya estamos listos y vamos a despegar del lago congelado. O sea, no hay pista, es algo muy parecido al del círculo polar ártico y estamos ya a punto de despegar. Subir a esta aeronave me permitió ver vistas panorámicas de los picos nevados y admirar de los mejores escenarios de mi vida. Pero el miedo se apoderó un poco de mí cuando comenzó una turbulencia que incrementó poco a poco, al grado de no permitirme sostener la cámara para seguir grabando. Las turbulencias en este tipo de avionetas son comunes debido al tamaño del avión y a los choques de temperatura. Pero en nuestro caso todo fue más extremo porque con la intención de grabar mejores imágenes, el piloto se aproximó más a las montañas. Al final, todo quedó en un susto y no pasó a mayores. ¡Ey! Ya aterrizamos. ¿Qué les puedo decir? Las vistas increíbles, mijitos. De verdad que poder y tener como esta bendición de ver todas las montañas nevadas desde lo alto te hace sentirte en la cima, te hace darte cuenta de la inmensidad y de lo pequeñitos que somos con la inmensidad del mundo. Estoy muy contenta porque con esto cerramos el viaje con broche de oro. Y a ver, aquí les voy a dejar los datos de contacto de esta empresa. Ustedes pueden contratar sus servicios y también les voy a dejar los costos y todo. El tour dura aproximadamente una hora y media, si no me equivoco. En nuestro caso, nos recogieron. Imagínense cómo lo vieron en el hotel, en el lago congelado. Eso fue un sueño. Y ahorita estamos aterrizando. Y listo, viejitos. Qué buen cierre. Lo que ocurrió en esta aeronave inevitablemente me hizo recordar la importancia de viajar con una asistencia al viajero, mijitos. Como saben, la mía la tengo con AssistCard y llevo años utilizándola porque su cobertura es muy amplia, ya que no solo tienen asistencia médica, sino también todo lo que conlleva la cobertura por muerte accidental, incluyendo repatriación sanitaria o funeraria. La contratación la pueden hacer únicamente por la cantidad de días que viajarán y tienen diferentes tipos de coberturas. En la cajita de descripción les dejaré el link para que visiten su página y también entren a www.marieldeviaje.com para más info detallada. En este momento estamos en Carcross Desert. A ver, este es el desierto más pequeño del mundo. Yo vine en verano y obviamente todo esto era arena. Y aunque la pregunta suene muy tonta, sí me cuestionaba, ¿el desierto también se congelará? Y sí, vean, está lleno de nieve. O sea, el escenario está sumamente diferente al verano. Aquí les estoy poniendo las imágenes de contraste del verano y ahorita del invierno. Y sí, mijitos, que ustedes habían hecho en algún momento esa pregunta que yo me hice, pues sí, se congela por completo.
Para finalizar esta travesía en Carcross, recorrimos esta región que originalmente era conocida como Caribou Crossing. En este sitio son visibles antiguas casas y tótems que hacen alusión a la cultura e historia de las primeras naciones. En el centro del pueblo hay construcciones con dibujos en los que se representan animales de algunos clanes. Aquí mismo encuentras tiendas para comprar artesanías o tomar un té. En este pueblo también hay icónicas vías y un antiguo puente. Bueno, llegamos a Carcross y este museo se llama Harshagunghiri, que significa el lugar de nuestros ancestros. Es un museo muy interesante en el que vamos a conocer un poquito más a profundidad acerca de todo lo que rodea la cultura de este lugar. Y aquí afuera hay tótems. Los tótems son sumamente importantes en Canadá, acá en Yukon. Están hechos de cedro y representan estos tótems que están aquí afuera un clan. Son de diferentes animales, hay orcas, águilas, ranas. Y bueno, vamos a pasar para ver qué nos encontramos allá adentro. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Harshagunghiri, our ancestors' house. Thank you. You're welcome. My English name is Roslyn. My Tlingit name is Kekahuin, which converts to flower, actually. So, yeah, flower. And I've been here since we first opened in 2017. So I know a little bit about everything about this building, which is great. So this is the 30-year vision our elders had. It was a place to bring the community together as a whole, to have our community events, to have funerals and potlatches, and just to get away from the school and bring it like more community. So now it's pretty much become a community hub and a place to showcase our culture and history to visitors. And yeah, like I said, it's a place to showcase our culture and history to the world. Bueno, aquí tienen algunos objetos propios de los clanes tradicionales también. Me llama mucho la atención porque ellos también trabajan mucho la chaquira como tal. Y vean, este que es como un tipo cinturón muy particular y algunos instrumentos. De este lado tenemos lo que nos explicaban que es una capa del clan de los cuervos. Aquí tienen la representación de la simbología del cuervo y es para bailar algunos bailes tradicionales como tal, o sea, esta es una capa muy especial. Y de este lado tenemos la representación más pequeña de cada uno de los clans que, vean, están tallados en cedro y aquí tenemos el nombre de cada uno de los clans. Está el de los lobos, está el de la rana, están diferentes animales y estas son las representaciones. Cada clan tiene un líder. Hay un trasfondo como súper importante de lo que sí se puede y no se puede. Por ejemplo, nos explicaban ahorita que si tú perteneces a un clan, no te puedes casar con una persona del mismo clan, te tienes que casar con una persona del clan opuesto. Entonces, wow, está increíble. Mijitos, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Ya lo saben, síganme en mis redes sociales, en todas me encuentran como @marieldeviaje, compartan este video, suscríbanse al canal y denle like. Sale chavos, cuídense mucho, ahí se ven.